kakuche tundi dueran, dueran, dueran. Wandon kualekos kuche tundi tan, tu asper huera, kabalo kuka. Kais wandas kandista isho, ingani mamari wawena. Kaimatu chumate runda wega. Kais wandas kamara shantia, minzitu chelo suelto castia. En estas cosas de amores, Capuro Costa te music Teresa Jackie. Tan mucha, le capa.
kikitungin shenchash male shanchkar se sangalikya wera chiri sanya pagash wangons korin hikwang apindash kya norisang pamok shinya enga kikitungin pakwaresh kya kichkan koru no terun kawya Terunitsu tan trocatarinch camo, male barbarita, asham curacenara.
Señores, sí. Ustedes que son pues aquí
por así que la autoridad, pues, para que le tome una. Sí, sí, gracias. ¿Y después? ¿Qué está? ¿Qué está? Pues de antemano, muchísimas gracias. Ustedes vienen con la presentación o como padrino, ¿verdad? Sí, sí, como yo soy padrino, padrino del muchacho. Este, ¿desde qué? ¿De Reddit? Sí. ¿De qué padrino? De bautizo. Ah, sí. Casi de nada. No, pues antes que nada, pues gracias por darse el espacio de venir y retomar nuevamente los procesos, pues, que ya se viene haciendo con anterioridad, y finalmente considerar a las autoridades, pues, considerar a las autoridades para que esto salga de la mejor manera, que desde luego por la intención o por lo mejor es aquí, pues, que conviva, pues, sanamente, y pues desde luego festejar, pues, también, porque real, en este caso los contrayentes, pues es un anhelo que tienen desde tiempo atrás, y el día de hoy finalmente, pues, para ellos es un sueño más, un hecho, algo hecho realidad, y el día de hoy para nosotros nos contraste, pues es ahora sí que es muy grato de que la gente se siga acercando a retomar estos usos y costumbres, que no son de ahorita, esto ya es de nuestros ancestros, ya esto es lo que nos dejaron nuestros abuelos y que se sigue retomando, pues, y esto, pues, para nosotros es algo simbólico, que tiene el tema de la convivencia, no es una falta de respeto, sino todo lo contrario, es para poder convivir, poder festejar y ir después a la celebración que se está llevando a cabo. Y muchas gracias a su padrino. Cuente con el tema de su permiso, cuente con el tema también de la seguridad, que por aquí está el comandante.
Este muchacho es el hijo de mi padrino. ¿Qué te grito? Tú vas a ser el mero mero. A ver, deja. Mira, yo creo que hace 15 días yo hice una de las cosas. Pues ya, vamos a ver. Vamos, vamos, desde ya. Bueno, yo no voy delfines, ¿eh? ¿Tú miras delfines, no? ¿Tú miras del tipo? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Como padrino de mi hijado de bautizo, vengo pues a hacerles el obsequio aquí en esta casa al padrino de velación, pero yo no voy a hacer discurso ni nada, nomás voy a hacer aclaración. Yo tengo personas que asesoren y les entreguen el obsequio que les están dando al padrino y a familia de aquí de la casa. ¿Eh? Es todo y gracias. ¿Eh? Aquí en representación de aquí del padrino, que es Francisco Calderón.
Y en función de acá del señor Agustín, pues, familia del casero, pues, del novio. Del difunto don Maro, sí. Y de la señora Florinda Ramos. Mira, hacemos de alguna manera venir a hacerles el regalo que es correspondiente como usos y costumbres en la comunidad. Las personas tanto de un lado como del otro hacemos tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, que las cosas se reciban pues como debe de ser, el regalo que le hicieron a bien los papás y el padrino, traerles este humilde regalo. Queremos que ustedes de alguna manera pues acepten pues el regalo como debe de ser y que todo esto sea pues ahora sí como una unión pues que se reconozca más pues como familia, como un compromiso pues que se hace tanto del padrino como acá de la familia Ramos, de don Agustín pues aquí presente, y del padrino, reciban ese regalo. Yo personalmente, como padrino de bautismo de mi hijada, me encomienda pues venir y presentar un presente que lo tenemos allá de Acachuín, porque tal parece que desconocemos a veces los usos y costumbres de cada comunidad, sí. Pero no varía mucho, no es mucho la variante, se puede preguntar a aquella de cómo se tiene que hacer. Y en este caso nosotros tenemos un presente para el padrino y ya él que se encargue pues de repartir. Entonces también en Acachuín traemos esto. Acá un compañero me va a recursar en lo siguiente. Gracias. Gracias. Venimos con un corazón enorme que no nos cabe para agradecer al padrino que perdieron hoy su día tan atinada y voluntariamente. De parte de los papás y de su padrino de bautismo y de toda la familia que ven aquí, Dios siempre ha querido eso, la unidad, las alianzas, y siempre nos ha querido tener así como estamos. Tenemos que seguir ese camino, el camino de Dios. Hay que seguir la luz de la verdad. Tenemos que ayudarnos a crecer, a seguir nuestras costumbres, educar a nuestros hijos para que en un futuro ellos lleven las riendas, el bienestar de la familia y de la comunidad. Con mucho entusiasmo y con mucho cariño traemos este presente, pero más que nada nuestro corazón, nuestros brazos están abiertos para el día que gusten visitar nuestra comunidad, la comunidad que es ya de ustedes, Acachuén. Cuando vayan a la casa de los papás de la novia, ahí los estaremos esperando cuantas veces sea necesario. Y el padrino, claro, es una pieza fundamental dentro del sagrado matrimonio. Es el pilar. Entonces tienen que estar atentos para orientarlos. Ellos también tienen que hacer el esfuerzo de venir a visitarlos. Padrinito, ¿cómo estás? Madrinita, ¿cómo estás? ¿Qué podemos trabajar? Tengo este problema, vámonos trabajando. Bien, que no se diga más, nosotros con tanta voluntad, y siéntanse ya solo una familia todos. Muchas gracias, con todo el corazón, su regalo. Gracias, padrino.
con pagarlos, aprovechando el momento en que se está haciendo la entrega de los presentes a los padrinos de velación. Queremos aprovechar el momento a nombre de mi tía Lora Ramos, que es Florinda Ramos, de mi difunto tío Bulmaro Ramos, que en paz descanse, a nombre de ellos dos, a nombre de mis primos, a nombre de Freddy, a nombre de mis primas, a nombre de todos los de mi papá presente aquí, es el pilar de la familia todavía, 90 y tantos años, y lo tenemos todavía con vida, gracias a Dios. Entonces, miren, sin más preámbulo, queremos primero agradecerle al padrino de velación y a la madrina y a todos los que hicieron posible este evento para que hoy, este día, Freddy y Edith pudieran formar ya una nueva familia ante Dios, ante el Señor San Pedro, el Señor de la Misericordia, que son nuestros pilares de la comunidad católica. A nombre de la familia Ramos Ramos, queremos aprovechar el momento e invitarlos para que de aquí nos acompañen al espacio donde se tiene preparado la siguiente parte. Hay otra parte ya en donde, pues ya todos sabemos, en base a usos y costumbres, que allá se va a terminar todo por este día. Por este día, lo que ya está programado, lo que ya platicaron entre ambas familias, ya quedaron. Hay a veces que no podemos ponernos de acuerdo como uno quisiera. Sin embargo, aquí lo más importante es pues que los novios, esta futura familia, se lleven bien. Que ellos se lleven bien y todo lo demás pues ya sale sobrando, ¿no? Para mí lo más importante es que ellos se lleven bien y que de aquí en adelante con las cosas les vaya mucho mejor. De mi parte, la invitación está a nombre de la familia Ramos Ramos para que de aquí ustedes con su gente, padrino, madrina, y nos acompañen al evento que ya está programado allá en el auditorio. ¿Sí? De mi parte, pues muchas gracias por haber aceptado ser padrinos de este matrimonio. Gracias. Abraham Domínguez, Susana Bartolo, acompañantes, padrinos, hermanos, tíos, todos los que aquí están acompañando aquí al padrino de boda. Le damos las gracias por traer este obsequio. Yo sé que es muy importante esto. Y antes que nada, felicitar aquí a la mamá, que ya se casó aquí Freddy con su señora esposa. Y darle un aplauso fuerte porque están empezando un matrimonio de casados ya por la iglesia. Se dice fácil, pero no es fácil. ¿Por qué? Ya están entre toda la gente. Estamos reunidos para convivir con ellos. Pero antes que nada, un aplauso a ellos. Claro, aquí a la gente de Acachuén, a los de Jaraco, aquí la gente que hizo posible traer este obsequio, de parte de Abraham Domínguez, de Susana, Bartolo y familiares, les damos las gracias por venir a acompañarnos un rato, y la gente, más que nada, también la gente de Acachuén, que hizo un esfuerzo muy grande por venir a acompañar aquí a su familiar, a la novia, que están aquí presentes. De nuestra parte, bienvenidos, siéntanse a gusto como en su casa, y aceptamos la invitación que nos están haciendo para ir para un rato, que sea por el bien de todos a convivir, porque es una fiesta muy grande. Ya que están celebrando las nupcias que hicieron los novios, aquí están presentes, padres de familia y todos. Muchas gracias de parte de Abraham Domínguez, Susana Bartolo y familiares y acompañantes. De todo.
del padrino. El obsequio de este pequeño obsequio por parte de del muchacho. Lo demás va a ser independiente, ¿eh? Que ustedes con ese gusto y con mucho gusto reciban el pequeño obsequio que la familia Ramos se les obsequia, ¿eh? Es todo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ándale. Sí, este. No, pues, no. Aguas, hijo. No como tanta cúmara. No como tanta cúmara porque lo afloja. No, esto no. No. ¿Y a su papá? Thank you.
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 Thank you.